mencionar a continuación, por ejemplo, la Ley de Mejoras Regulatorias, el proyecto de firma electrónica, la ejecución de 46 centros educativos integrados, así como la construcción de la carretera a Zacatecoluca. Habló el vicepresidente de la República y dijo lo siguiente. En las partes también de conectividad logística, ustedes saben que estamos a través de Fomilenio aplicando un fondo de 70 millones de dólares para la construcción de la carretera litoral del aeropuerto a Zacatecoluca, y ya registramos un avance importante. Esta va a ser una supercarretera. Y adicionalmente tenemos otra actividad que es siempre dentro del proyecto de capital humano, que es el fortalecimiento del sistema de educación técnica y formación profesional. Ahí estamos trabajando ya con 8 comités sectoriales. Hay más reacciones.